amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos sabemos, el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Justamente este tema es de un tema escabroso, pero que hay que hablar, la muerte. Todos sabemos que el prólogo de la vida es la muerte. Y cuando tenemos conciencia, nos damos cuenta que nada es para siempre, que todo es finito y que la vida pasa por ser única. Y que para tener una buena vida es necesario encontrarle el sentido para llegar a ser feliz. Desde alguna óptica podemos decir también que la muerte es un acto de piedad, sobre todo con los enfermos terminales que saben que ya están destinados a que físicamente no se van a recuperar. Entonces, un acto de piedad porque dejan de sufrir y también dejan de sufrir sus familiares. Ahora, hablando también de los enfermos terminales, tenemos que entender que la familia es la que tiene que encargarse de contenerlos, también los profesionales, porque si bien ellos no se van a recuperar físicamente y eso se dan cuenta porque el diagnóstico les avisa o los familiares, pero sí pueden llegar a ese punto final con tranquilidad, con serenidad, con paz. Y eso, para que se logre eso, los que tienen la responsabilidad son los profesionales y la familia. Ahora bien, sabemos todos que llegado el momento final, nos vamos de este mundo. Pero, ¿qué pasa? Si uno ha tenido una vida ordenada, una vida serena, una vida de respeto, de honestidad, de actitudes buenas ante los demás, si uno consigue tener un equilibrio espiritual, una armonía interior, yo les aseguro que la muerte no es nada a la que hay que temerle. Porque los miedos, todos los miedos, el miedo a la muerte, ¿por qué? Porque la muerte es algo desconocido. No sabemos qué nos va a suceder, no sabemos si vamos a algún lado o no. No tenemos una seguridad ni una garantía de lo que vamos a hacer después. Entonces, eso es lo que a nosotros nos invade el miedo y todos, casi todos los seres humanos temen. Pero con esa armonía que uno puede tener interiormente, yo les aseguro que se puede llegar a una muerte meditativa y espiritual. Shidu Krishnamurti, cuando transmite su forma de vida, dice: quien no vive su propia muerte, está muerto en vida. Bueno, amigos, espero que recapaciten sobre esto y que vean que el final de la vida de cada uno no tiene por qué ser tan triste ni tampoco con tanto miedo. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Disfruten de la vida.